dejando espacio, mi querido Marco Antonio Solís, que le mandamos un beso antes, y yo siempre le digo Solís, siempre lo ando confundiendo, pero bueno, yo no pude estar el martes pasado, así es que en esta ocasión me siento por demás feliz y sobre todo agradeciéndole a la gente que ha estado mandando mensajitos. ¿Por qué? Porque recuerda que estamos en el mes del orgullo gay y es por eso que tenemos una invitada de lujo, una invitada guapísima. Ay, gracias, de verdad, que linda. De verdad, que las personas que yo en lo particular no había tenido oportunidad de conocerla frente a frente, pero es una mujer por demás hermosa, tiempo, de verdad. Viéndola en redes y yo decía, tengo en algún momento que sentarme junto con mi querida Paulinita, de verdad que guapísima. Gracias, sobre todo, buenas tardes. En esta ocasión, porque viene a platicarnos sobre la marcha que se va a llevar a cabo el día sábado aquí en Poza Rica, porque recuerda que a nivel mundial están habiendo muchos movimientos acerca del orgullo gay. Quiero enviarle un saludo muy afectuoso a la gente que nos está sintonizando en Monterrey, porque recibí unos mensajitos diciéndonos que ellos también el domingo tienen diferentes tipos de marchas y eventos. Y yo creo que tenemos que, es momento, señores, de verdad, de concientizar a la población que amor es amor. Y que de verdad el ser humano vino a amar, y que el ser humano es capaz de dar amor sin ser violento. Y por qué no hacerlo en esta ocasión defendiendo el orgullo, defendiendo nuestros derechos, y sobre todo con representantes como mi querida Paulina, que va a ser coronada como la reina de esta gran marcha. Pero que nos platique un poquito la guapísima Paulina lo que se va a llevar a cabo el siguiente sábado. Bueno, pues antes que nada, muy buenas tardes, muy halagada de estar en este espacio. Gracias a ti, gracias a Eloy de la Cruz por la invitación. Pues como tú que lo acabas de decir, el amor no tiene etiquetas, no así tiene es. Fronteras. En todo el mundo, en todas las ciudades importantes de este mundo, hacen la marcha por la comunidad gay. En esta ocasión me siento muy halagada porque las tres marchas que estaban por hacerse en Poza Rica se unieron. Qué y padre. Me eligieron como tal, como reina de la comunidad, cosa que me tiene muy halagada porque pues yo ya sé que ya no estoy una chamaquita, ¿no? No, pero ya quisiéramos llegar a, de verdad, y plantarme con sí, ese porte que entonces, tienes. Entonces, pues ya a mi edad, pues hacer eso es un halago. Me dijeron los motivos, por eso acepté, por los motivos en los cuales me eligieron. Me siento muy halagada, yo les hago una cordial invitación. Es el día sábado, en la parcela 14 va a iniciar la marcha a las 6 de la tarde y posteriormente vamos a avanzar hasta el famoso reloj de Poza Rica, que es como que el reloj del festejo, ¿no? Como que ya es emblemático. Sí, es emblemático. Es emblemático. Dice Poza Rica y el reloj de la 20. Sí, ya lo hicimos famoso, ¿no? Es un lugar para ir a aplaudir los triunfos, y yo pienso que llegar a hacer una marcha es un triunfo aquí en Poza Rica, porque se han roto muchos tabús. Así es. Ya Poza Rica ya no es el lugar ignorante con la gente, los medios de comunicación han ayudado mucho, la gente, los papás, ya no es un tabú el ser gay. Hay muchos, yo me quedo con la boca abierta porque una de las asociaciones que vivimos, que nos juntamos ahorita para hacer esto, una de ellas es de puro niño de 16 a 18 años y que van con sus papás. O sea, es algo que yo aplaudo porque pues en mis tiempos, en aquellos tiempos, yo me acuerdo de aquellos tiempos que existía escrúpulos, era como que una etiqueta de eres gay, no entras, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, ¿cómo no me voy a acordar? ¿En qué año fue eso? En el 2000. Entonces ya te veía el Chimbaltango, sí. Entonces, ya tiene mucho tiempo de todos esos años que no había un festejo y hoy la oportunidad de los municipios, del presidente de la República, abre un preámbulo para que se haga un festejo. Un festejo que además yo lo veo muy bonito porque yo pienso que muchas personas heterosexuales tienen un amigo gay. Tienen esa chispa de tener un amigo gay, esa chispa, bueno, ¿qué te puedo decir a ti? Tienes montones, ¿no? Que además adorando por aquí enfrente. Sí, entonces, pues es un orgullo para mí representar a mi comunidad como reina, y como rey vamos a tener también a una persona que es muy, muy conocida, la doctora Ruth Aramilla. ¡Ay, ella, divina, aceptó subirse al carro alegórico y aceptó vivir esta fiesta con nosotros, porque para mí eso es una fiesta. Claro. Yo he trabajado muchos años el espectáculo, ya saben, en conocido lugar, estuve añales, 19 años de mi vida estuve en ese lugar, y siempre para mí ver una reunión de gays, hombre, mujer,
es algo divino porque somos alegría, somos diversión y es lo que vamos a dar este sábado a las 6 de la tarde, con todo respeto a toda la gente que se va a parar en las calles de la 20 de noviembre a brindarnos un aplauso a nuestra persona, porque somos personas de trabajo, somos personas decentes, somos personas que luchamos por nuestro objetivo y somos personas con muchos para soportar comentarios negativos, reírnos de ello y seguir el paso hacia donde estamos dirigidas. Y fíjate que algo muy importante acaba de comentar mi querida Paulina, de por sí el ser humano de repente somos susceptibles a comentarios negativos, sí, porque todo ser humano, aunque podamos decir, no me importa, pues te duele un poquito y dices, bueno, pero la persona de la comunidad gay yo creo que tiene que tener ese doble caparazón para decir, aguanto porque es mi esencia y es esto. Exactamente. Y a pesar de que estamos abiertos y agradecemos mucho de verdad a personalidades del medio artístico a nivel internacional que han luchado y que están y que dan, y de repente vemos en Poza Rica que cuando se iba a ver que pudiéramos caminar con libertad. Exacto. O cuando se iba a ver que hiciéramos una marcha en especial, si no era tal vez el típico desfile por cualquier cosa. Pero que ya veamos ahora a la comunidad enorgullecida y decirle a mis hijos, quiero que tú aplaudas porque de verdad somos seres humanos que merecemos respeto. Yo creo que no lo imaginábamos. Sí, y ahora ver la esto, verdad, sí. Dices tú, wow. Es que yo pienso, Güera, que los espacios se ganan. Así. Se ganan. La vida te va dando los espacios que tú mereces. Y ese es un espacio que merecemos porque somos personas muy productivas. ¿Cuántas personas hoy en día en la política, en grandes rangos, son homosexuales? Medias tapadonas, mis comadres, ¿verdad? Pero hemos estado en varios ámbitos sociales, culturales, deportivos, y ya no tan solo en los espacios que la comunidad gay acostumbraba a tener, ¿no? Hemos abierto nuevos espacios donde nuestro trabajo es reconocido. Entonces yo pienso que esa marcha, la gente heterosexual, a la cual le invito a todas, porque no es una marcha gay, invito a todo aquel que tenga un amigo gay a aplaudir, a disfrutar con nosotros mismos la marcha del orgullo, porque es un orgullo realmente, al menos claro. Yo me siento muy orgullosa de mi esencia, de mi persona. Siento, entre las cosas que las cuales me dijeron, fue por ser una persona que nunca doy la mala nota, no acostumbro, jamás en la vida he dado una mala nota, soy una persona de trabajo, una persona muy entregada a mi familia, una persona muy entregada a mis amigos, cuando puedo ayudar, ayudo, y eso es algo que me llena de mucha felicidad porque me siento orgullosa de ser yo. Ay, qué bonito. Me siento orgullosa de que nació Pablo Castán, pero surgió mucho Paulina Castán, y eso me llena de orgullo. Y fíjate que algo que todavía de repente la sociedad en general tenemos es que catalogamos, voy a hablar en general para no herir susceptibilidades, catalogamos a la persona gay como una persona rara o diferente, y de repente cuando te encuentras en situaciones en las cuales son las que más te ayudan o te acobijan, porque de verdad que te acobijan y que te llevan, porque tienen como esa doble esencia, o tenemos esa doble esencia, claro. ¿No? De te amo como hombre y como mujer, pero te voy a entender. Que por supuesto, de repente, me da mucha tristeza todavía actualmente, de repente que personas que te dicen, no dejes que tu hijo o que tu hija se junte así. Eso no se pega, señores. Exacto. Nadie decidió, ni porque yo esté aquí sentada y abrace con el alma a mi mejor amigo que es gay, que le mando un saludo hasta Tuxpan, y que cuando me dijo, me voy a destapar y me voy a casar, ¿me apoyas? ¿Cómo no? Claro. Yo no sabía desde el momento en sí. El que te conocí. Pero qué bueno que lo traigas, y de verdad que me da tristeza aún hoy por hoy ver gente que piense que se pega. No, no es una enfermedad, señores, es una condición de amor. Desgraciadamente en la época que vivimos todavía existe ignorancia en muchas personas. Y da mucha tristeza. Y da tristeza, pero fíjate que da tristeza, pero es a las personas que a veces hay que acobijar más para que logren entender. O que también lo traen por dentro y que de repente no saben cómo salir. Ese es otro punto muy importante, que a veces lo son, y el hecho de no salir del closet los hace reprimidos y los hace agresivos hacia la comunidad. Hacia la comunidad. Porque cuando te das cuenta, y me ha pasado con muchas personas de aquí, de la ciudad o de la región, que a veces salgo de viaje a algún lugar y los veo allá, no hombre, otros. Y yo hasta voy y los saludo, digo, me da gusto verte así. ¿Por qué lo que te hace falta para ser feliz? Yo pienso que una persona cuando es feliz es porque hace lo que quiere. Claro. Hace lo que quiere. Cuando eres feliz, hace las cosas bien hechas. ¿Qué crees que, por ejemplo, tú ya impuesta como en esa capa de mujer orgullosa, qué crees que le haga falta hoy por hoy a la sociedad para decir eso que acabas de mencionar, que es muy importante? Porque a mí me tocaba en muchos ámbitos, ¿no?
y de repente los veo aquí, de repente veo allá, y digo, es que me vengo acá porque acá soy libre y acá no. ¿Qué te hace falta a ti, Vanessa, vamos a decirlo, o Juan, para decir, yo me voy a destapar donde sea porque yo no le hago el mal a nadie, al contrario, trabajo, proveo, X, oye, soy buena persona, con defectos como todos, ¿eh? Porque todos tenemos como nuestro defectito, pero ¿qué le hace falta todavía a la gente para poder decir, este soy yo? Tal vez más marchas, tal vez más pláticas con personas, porque a mí me preocupa, yo platicaba en programas anteriores de niños de 12 años que conviven con mis hijos y que los veo preocupados porque tienen miedo de decir, y yo decía, un niño tal vez sí sabe hoy por hoy lo que siente, tal vez sí sabe qué preferencia tiene y no me lo hace mala persona, al contrario, me lo está haciendo temeroso y me lo puede hacer vulnerable en decir, es reprimido, siempre está llorando o piensa en la muerte. Y yo decía, bueno, ¿qué nos hace falta como sociedad para que por favor salgamos avantes a esto? O podamos decir, soy Vanessa Miranda, soy gay, o soy Juan Pérez, soy gay y no quiero miedo. Déjame demostrarte lo que como ser humano estoy capaz de dar. Fíjate que algo que decía Juan Gabriel, que siempre se me quedó muy grabado, lo que se ve no se juzga. Así es. Pero también es difícil. Supongamos, yo desde los 4 años yo sabía que era lo que me gustaba. Sí se sabe desde claro chico. Que sí. ¿Verdad? Eso que dicen que el homosexual no nace, se hace, es una vil mentira, ya son tus genes. Influye mucho el no destaparte, la sociedad en la que te desenvuelves, los valores que te da tu papá, tu mamá, es muy difícil. ¿Qué me dices tú que hace falta? Hace falta valor. Valor. Hace falta quererte más a ti mismo, porque cuando tú te empiezas a querer a ti mismo, sea una corta edad o ya de grande, cuando tú te quieres a ti mismo, eres tú, puedes querer a las demás personas. Entonces, yo pienso que a la pregunta que tú me haces, se hace falta valor, es valor y apoyo de tu familia. La familia es muy importante en este caso. Si tú estás bien con tu familia, estás bien contigo mismo, haces las cosas bien. Pero yo veo muchos niños, soy estilista y la verdad, me corto el cabello, hijos de mis clientes, que mis clientes luego me dicen, ¿verdad que mi hijo va a ser gay? Ay, que como que tenemos algo ahora. Ajá, y yo le digo, ¿por qué piensas eso? Y es que yo siento que mi hijo es gay. Y sí, el niño gay de 5 años parece que trae una falda de tutú y anda bailando por todos los espejos de mi salón. Ay, aparte me encanta porque se arreglan más que una y una por más que se diga, ¡ay, yo quiero que me esté! Entonces, pues yo veo que sí. No, yo a mi hijo lo voy a apoyar. O sea, ya es muy diferente la forma de pensar de un padre de familia en esta época que un padre de familia de hace 50 años. Que es difícil, era más difícil. Costa Rica y fíjate que las maestras de educación primaria nos han ayudado mucho a que esto se vea diferente. Las maestras jóvenes traen otro chip y eso es muy importante porque lo hacen ver a los niños y hacen que los niños sean ellos. Eso es muy importante. Eso es algo bien lindo. Eso es algo muy lindo. Fíjate que, me dice, ay, ¿por qué me quiere cortar de mamá? Que llega tarde, Vanessa Miranda, pero es que uno anda de mamá, corre, le deja que la bendición. Fíjate que algo de lo que la gente me decía hace poco es, ¿cómo le hago para que no me dé pena ir a una marcha? Porque si me llegaron a preguntar, tal vez yo tengo 30 y tantos años, soy mamá de 2 bendiciones. Y ¿por qué te va a dar pena? Si tu pena es robar, pena es... no sé, otra, matar. Fíjate que no es cuestión de pena, te voy a... Porque hay mucha gente que quiere sí, ir, bebé, te voy a y de repente dice, es que me da pena que piensen que soy así, que no, ¿tanto? No, esta invitación va dirigida a todas las personas que tienen un amigo gay o una amiga gay, una mujer lesbiana, amiga gay, va dirigido a todo mundo, porque es, aparte, bueno, yo la nombré la marcha del amor, la marcha del amor, muchas personas tienen amigos gay y es como decir, eres mi amigo, te estoy apoyando, estoy en tu día que estás pregonando tu homosexualidad, ¿no? Que no es un delito, no es un delito. Yo, créeme que eso es lo que dices del temor. En ocasiones pasadas, varios ayuntamientos con los programas de 3 días de la diversidad sexual me habían querido ya coronar como reina y hacer marcha. Yo nunca he estado en una marcha. Yo soy sincera, jamás he estado en una marcha. Hoy es diferente para mí, aparte de que me siento halagada, es diferente para mí porque ya hay mucha aceptación de la gente.
ya hay mucha aceptación de la gente, ya hay mucha aceptación. Entras a un antro en lo personal y convives con medio mundo y a gusto. Ya, gusta entrar y ver a la guapísima, ¿no? Yo digo, ay, es mi amiga, que se siente conmigo, Paulina, que se venga sí, conmigo. Sí, entonces fíjate que la verdad, dices tú, qué padre, porque ¿sí? terminas ya la copa 5 o 6 de la mañana. 5 o 6, manita. Y terminas tomando la copa con personas que a veces ni conoces, con las cuales haces clic, y es gente heterosexual que está con su novio, que está con su novia, y adelante, eso es muy bonito. Poza Rica ha cambiado mucho, Poza Rica ha crecido en las formas de pensar. Le falta crecer en muchas cosas porque somos una ciudad tercermundista. Todavía, fíjate, pero que sí. antes irnos al corte porque ya me enseñas mi querido Eloy. Sí, con no. Algo. Ah, no, que ya seguimos. Ah, ya no. Ya no. Ya no, ya no. Ah, un minuto. Espérate, porque vamos a dejar la pregunta bien abierta. Y eso, qué bueno que lo tocaste. También me molesta ver gente que dice, si te juntas con un gay y llevas a tu novio o a tu marido, te lo va a quitar. Ay, no, señores, es más fácil de repente que te lo quite la amiga y no te quita nadie a nadie, ¿eh? O que la amiga Exacto. así, que la persona que es gay te dice, aguas. Pero es que, mira, es como en todos lados, ¿no? O sea, no nada más pasa eso en la comunidad gay, pasa también en... ¿Ya? En todo. No, que me dicen que te esperes. Ay, yo quiero un programa especial con Paulina porque sí. tenemos, yo creo que para un mascap, qué bonita, sí. que estarías divina con sí, nosotros. Sí, sí, sí. Pero antes de despedirnos, porque me dice lo que cortamos segmento, que nos repitas el sábado, ¿a qué hora? Es el sábado a las 6 de la tarde de la Glorieta, de acá, al final de la parcela 14, hasta el reloj. A las 6 de la tarde es para formarnos, porque hay un contingente muy grande, empresas de Poza Rica, al saber que estamos en este proyecto, se han unido y va a ser entre una marcha, un papaje, un carnaval, lo algo que nos hacía divino, falta lo que hacía para, falta. Para eso. Muchísimas gracias. No, gracias verdad, a ti por tu mi espacio. Mi reconocimiento, es una mujer guapísima y hoy nos demostró mi querida Paulina que amor es amor, que amor la esencia es que amor. Tienes, la energía que transmites, quiero que se la transmitas a la gente y que podamos ir sin miedo y decir, yo apoyo a mi amiga, yo apoyo a Paulina, eso, yo apoyo bravo. A quien sea. Y nos vemos el próximo sábado. Gracias, muchas y gracias, felicidades. Muchas guapísima, gracias. Mi querida Bonita Paulina. Tarde y un beso a todos. Gracias. Vamos y regresamos. Ya le cortamos, ¿no? Elton John están haciendo mucha promoción para esto, así es que pues ahorita no se puede quedar atrás. Pero ahora pasando a otros temas, me encuentro con la guapísima Columba Aguilar para que nos platique un poquito de lo que se va a llevar acá en los próximos días. ¿Cómo estás, Columba? Buenas bien, tardes. Bien, pues feliz y contenta de estar aquí con ustedes otra vez. Ya me siento ya, de no, casa, ya, 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 ya me ya, siento. Ya aquí se quedaste para un más campo, para un martes, yo lo verá. Yo ya me siento con venga. Todo, yo aquí ya. Ya te voy a quitar el lugar. Por favor, porque con ese cuerpazo ya quisiera yo esas cosas para un fin de semana, porque
Oh, me han dicho. Ah, y también antes de entrar, aunque Eloy no sabe que lo voy a decir. Señores, de verdad, mujeres, dejemos de agredirnos entre mujeres. Nadie quita nada, nadie quita nada. Si tu novio te da un like, si tu esposo te da un like a una mujer y la mujer no lo conoce, no te vayas. ¿Por qué lo digo? Y lo tenía que hacer mención. Discúlpenme, lo siento, estoy muy molesta. Porque soy una persona de paz, soy una persona acostumbrada a dar amor, soy una persona que no acostumbra mucho a decir qué pasa en mi vida personal. La gente que lo sabe, bien. Y la gente que no lo sabe, tampoco. Pero hace días recibí unos mensajes muy agresivos de parte de una persona que no conozco, que de verdad que lejos de ofenderme, como denigrarme como mujer, no lo conozco. ¿Por qué voy? Si tu novio le dice a Vanessa Miranda, qué bonita estás, Vanessa Miranda no contesta a menos que conozca a tu novio y por respeto. Así es que en lugar de agredirnos, en lugar de ofendernos entre mujeres, si no sabes quién es Vanessa Miranda, y no sabes quién es Columba, o no sabes quién es Juana Martínez, no la agredas, pregúntale a tu novio por qué le da un like o por qué la sigue. Es todo lo que puedo decir. Así es que, bueno, continuamos con mi querida Columba. Tenía que decirlo, no voy a quemarlos en nombres, pero amémonos. ¿Qué tal si nos llevamos súper bien? ¿Y qué tal si te caigo súper bien? Entonces, si me dices que estoy muy flaquita o que muy, no sé, pues qué buena, ¿verdad? Si me dices que estoy muy gordita, pues qué bueno. Si me dices que estoy muy, no sé, cachetona, pues qué bueno. Si me dices que estoy muy esquelética, qué bueno. Amor es amor. Simplemente no busquemos ofender a las personas que no conocemos. Así es, muy bien dicho. Ay, me lo voy a decir. Platícanos un poquito lo que te vamos a enfrentar. Pues mira, como cada fin de mes estamos organizando el Reciclatón a favor de, pues, Ángeles Peluditos. Sabes perfectamente bien quién es Ángeles Peluditos. Y mucha gente ya está. Ya lo conocen, saben quiénes somos también. Bueno, como Redia ya nos conocen también. Entonces, pues este sábado es el Reciclatón de Ángeles Peluditos. Pero viene ahí un pequeño detalle que quiero platicar con ustedes. Fíjate que hace unos días se comunica con nosotros una señora que se llama Susana. Susana. Soy malísima. Para los nombres. Susana Torres, muchas gracias. Susana Torres se comunica con nosotros y ella tiene una pequeñita de 6 años llamada Mía. Mía tiene un problemita en ambos oídos, no escucha. Okay. Y hay una empresa que la está queriendo apoyar, pero esa empresa necesita 10 toneladas de tapitas, de las cuales 3 ya entregó ella. Nos faltan 7. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues nosotros quisimos o queremos apoyarla y queremos pedirte a ti que nos apoyes para Mía. Aquí vemos la foto de Mía. Aquí está la foto de Mía. Están por ahí, está, bueno, en la página de Redia está el teléfono directo de la señora Susana. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues queremos que Poza Rica se una, que todos se unan, que nos ayuden, porque aparte de este reciclatón, queremos hacer un tapatón simultáneo con ella. Un tapatón a favor de Mía. ¿Por qué? Porque estamos para ayudar, ¿vale? Claro. En este mundo estamos para apoyar, en este mundo estamos... Ve lo que les digo, señores, hay que ayudarnos. Estamos para ayudar, y si nosotros podemos poner un granito de arena, híjole, creo que haríamos muchísimas cosas. Yo siempre he dicho que Poza Rica es muy fregón, que Poza Rica se sabe unir, y Poza Rica siempre ha hecho las cosas muy bien. Esta niña viene desde Tihuatlán. Mi vida. Entonces, nada más de darle la carita, mira, sonriente. Es una niña divina, su mamá es una guerrera. Y eso es lo que quería venir a decirles, que nos apoyen. Porque aparte de que estamos apoyando a los animalitos, que bien lo sabes, también queremos apoyar a esta princesa, porque queremos realmente que nos ayuden con las tapitas. Es un reciclatón, aparte con doble causa. Así es, con doble causa. Esas tapitas no van a pasar ni por mis manos, ni por las manos de Redia, ni por manos de nadie. Van directo con Mía. Excelente. Nosotros solamente vamos a hacer el enlace para que se vaya todo directo con Mía. ¿Por qué? Porque ella lo necesita. Claro. Y porque simple y sencillamente, si nosotros podemos apoyar, ¿por qué no hacerlo? Aquí les, ¿por qué no lo haces? ¿Qué te cuesta? No todo el mundo de repente compramos una agua embotellada, un refresco embotellado, y se nos hace tan fácil tirar la tapita, o se nos hace tan fácil dejarlo ahí. ¿Qué mejor causa que esta con Mía? Sobre todo porque ya sabemos lo que Redia hace para los cachorritos. De verdad que los animalitos son seres vivos que necesitan de nosotros. Pero en esta ocasión, con una doble causa, ¿qué más podemos esperar? ¿A partir de qué hora, corazón? Y
¿cómo podemos hacértela llegar? ¿Dónde podemos acudir? Ok, vamos a estar en el Parque Infantil Marcos López Mora. Es en la calle 20, esquina con Amozoc, de la colonia Cazones. Vamos a estar de 10 de la mañana a 5 de la tarde. El Reciclatón para Ángeles Peluditos, ya lo conocen, es el último sábado de cada mes. Pero este mes, especialmente este mes, va a ser Reciclatón y Tapatón para Mía. ¿Va a haber algún límite o puede, por ejemplo, si no logramos juntar la meta, que esperemos que sí, para Mía, puede haber después otro? Tenemos diferentes, ya sabemos que cada sábado a final de mes estamos para Ángeles Peluditos, pero por ejemplo, ¿va a haber un límite para Mía? ¿Tiene el Mía, no sé, 3 meses de límite y 3 seguimos? ¿O cómo puede ser? Mira, Mía tiene hasta el mes de agosto para juntar estas 7 toneladas que le faltan. Okay. Entonces, pues ya, ¿qué te digo? Estamos casi a nada, un mes, mes y medio prácticamente. Entonces, ahí en la página de no Redia. No puedo ver la cara de Mía, de verdad, no puedo ver su carita de belleza. Sí, en la página de Redia está el teléfono y está el link para la página de ella. Nosotros directamente te puedes ir con ella y puedes hablarle a la mamá de Mía para que incluso después del tapatón que vamos a hacer este sábado, si ustedes gustan y si ustedes quieren, hacemos un tapatón especial para Mía, que ya me diste la idea. ¿Sabes qué? Se me antoja, hasta yo quiero apoyar viendo. ¿Por qué? Porque soy mamá y porque soy tía y porque soy mamá de amigas que tienen hijos con algún tipo de problema y de repente no sabemos las complicaciones que están teniendo por detrás. Y hoy por Mía, mañana por nosotros. El mundo es tan vulnerable y lo vimos en esta pandemia. Somos de verdad que tan vulnerables a lo que la naturaleza y a lo que el mismo ser humano puede provocar, que no sabemos en qué momento vamos a necesitar de algo. Así es que se me antoja como hacer algo especial después de este reciclatón con Mía. Estaría súper padre. Estaría súper padre. Fíjate que sí, lo vamos a comentar este sábado. Espero que nos puedas acompañar. Sí, por favor. Ay, Vane. Cada que vengo lo mismo que sí. Y la van a sacar. Ay, por eso me andan diciendo que soy... De verdad, sí. Yo me encuentro en mi mundo con mis hijos, de verdad. Sí, gracias, Vane. Me ha dado mi lado. Sí, espero que ahora sí puedas ir, Vane. Por favor, te quiero con guantes. Prometo, te quiero con guantes y con la bolsa. Por favor. Quiero. Siempre, todo el tiempo. Mira, este se lo tengo. Sí, ay, es mira, mía. También a Loy también le encanta agarrarme donde no, porque me dice, yo paso por ti, sigo esperando. Hay fotos donde Loy sí ha ido. Pero no, me invita. Así es que repítenos, corazón, este sábado, ¿a partir de qué hora? Este sábado, a partir de las 10 de la mañana, vamos a estar hasta las 5 de la tarde, recibiendo ya sea material 100% reciclable para Ángeles Peluditos y tapitas, especialmente para Mía. Esta princesa nos necesita, ella nos necesita a todos y vamos a ayudar, ayudemos a ayudarla, por favor. ¿Y es una chiquita? ¿Cuántos años tiene? Tiene 6 años. 6 años. Seis años. Ayudemos, háganle cuenta que están viendo a la Lucero para el Teletón. En lugar del 9, 11, 11, de verdad que, 9, perdón, pues con Mía, con el Reciclatón, ayudemos de verdad a Columba, que mi respeto, mi reconocimiento, creo que es de las mujeres que he visto con más... ganas y con no caerse, que siempre está mes con mes diciendo, no hay publicación que yo no vea en redes sociales donde aparezca Columba, donde aparezca Redia, y yo diga, qué ganas, de verdad, qué fuerza, qué emoción de seguir viendo personas así, más gente así necesita el mundo. Así es que nos vemos el próximo sábado, ya sabes, aparte de la marcha del orgullo gay aquí en Poza Rica, nos vamos también con Redia para donar todo material reciclable. Recuerda que de verdad, en lugar de tirarlo y en lugar de contarlo en bolsas, podemos ayudar a la sociedad y más en este momento donde Mía nos necesita. No sé si vamos a un corte comercial o podemos seguir hablando. Déjame te cuento, porque aparte tenemos unos invitados de super lujo también que están aquí en el estudio, que nos tienen que poner románticos o nos tienen que poner rockeros o nos tienen que poner de alguna manera para ambientar esto. Así pero bueno, es. Tú, por ejemplo, ¿qué opinas con este movimiento de la comunidad gay hoy por hoy? Híjole, como dijo hace un momento Paulina, todo mundo tenemos un amigo, o en la familia, o como todo, alguien que es de la comunidad gay. Y como tú dijiste hace un rato, amor es amor. Amor es amor y no importa si es tu hijo o es mi hija o es mi sobrina o mi sobrino, yo lo voy a querer o yo lo quiero exactamente igual o la quiero exactamente igual.
Y créeme que no hay palabra más perfecta que, o frase más perfecta como la que dijiste ahorita. Amor, amor es amor. Y de repente quitarnos el tabú, porque fíjate que veo que mucha gente está luchando por adoptar familia, gente del mismo sexo. Y hoy por hoy es muy difícil para personas decir, es que ¿por qué? Porque sus hijos van a ser los igual. No, señores, a lo mejor yo, Vanessa, vivo con una mujer, no digo que lo que sea cierto, ¿verdad? Pero si en algún momento viviera, viviera con una mujer y yo quisiera adoptar, no quiere decir que yo le enseñe a mis hijos, simplemente les voy a enseñar a hacer el bien a la sociedad. Y de repente qué triste cuando vean comentarios en redes sociales tan ofensivos contra gente del mismo sexo que quiere adoptar familia. Así que tenemos que quitarnos todas esas vendas, tenemos que quitarnos todos esos pensamientos negativos. El mundo necesita amor, señores, estamos en un momento en el que si no nos apoyamos como seres humanos y simplemente nos lanzamos piedritas unos a otros, pues ¿a dónde vamos a acabar? Así es que este sábado para la gente que quiera apoyar a la comunidad y sobre todo porque han sufrido también muchos y nosotros como mujeres sufrimos ataques, imagínense a gente en la comunidad, imagínate que esa persona que están señalando sea tu hijo. En algún momento no lo sé, yo puedo decir que no, ¿verdad? Pero yo no sé mi hija o mi hijo qué preferencia sexual pueda tener. Y me vio como madre, me lo reflejaba y digo, yo los voy a apoyar porque tengo familia, tengo conocidos que en algún momento van a necesitar eso y ¿cómo les voy a decir que no? ¿Cómo los voy a defender? Así tal cual, así tal cual. Y más que nada, ver reflejado tus hijos. Eso es lo que tienes que ver. ¿A ti te gustaría que le hicieran eso a ellos? Y no tanto ver reflejado, ya la empatía la tenemos que traer, porque realmente la palabra ya la tenemos. Empatía es lo que necesitamos, ya no la ponerte tenemos. En el lugar de la otra persona para entender. Por eso yo quiero entender a la persona que me ofendió, porque dije, oye, o sea, o te sientes muy fea, o te sientes muy... Ya traumada la Vane. No, es que no puedo creerte, ¿verdad? Yo no la regañé, yo no le iba a mencionar. Pero soy mamá y tengo hijos que manejan redes sociales, y tengo una pareja que maneja redes sociales, que yo no lo haga público tanto, no quiere decir que no tenga alguien que esté a mi lado, pero qué tristeza que en el momento en el que estemos sigamos atacándonos con cosas que digo, ay, por favor. Por amor a Cristo y a la vanidad, no puede ser eso. ¿Sabes qué pasa? Yo siento que es la falta de amor en uno mismo. Yo siento que eso es lo que le pasa a esta persona. Yo siempre me dicen, ay, es que tú eres como que muy, muy segura de ti misma. ¡Claro! ¿Por qué no? Como dice esta, la Josa, ¿no? Yo amo mis carnes. Oye, a última. Y voy a confesarlo, o sea, me ofendieron del cuerpo, ¿no? Y yo decía, yo donde me pare, yo te aseguro que me van a voltear a ver, no porque me sienta la más bonita, sino porque con la seguridad con la que yo me pare y diga, lo menos que se van a fijar es que si tienes celulitis, si tienes estrés, no hombre, párate, ponte, hazte y vas a demuestra a la gente lo hermosa que estás, o lo hermoso en el caso de los así hombres es. También, porque tengo muchos amigos también de amor, digo, estás guapísimo, mi amor, te ves hermoso, y párate, plántate, pero ¿qué es eso de andar mandando mensajes por redes, ocultándose, diciendo, no hombre, pues, mejor que se vaya con Paulina la estética, que se arme así, ponte guapísima, guapérrima, vestidazo y vámonos. Modélale para que no le esté mandando likes a otros, a otra. A otra, eso es lo que decíamos con Paulina, que a veces de verdad que en la comunidad luego te dicen, no te juntes porque hoy vas con el esposo y llevas a tu amigo gay, te lo va a bajar. No, nadie baja nada, no. El que te va a engañar, te va a engañar. Quien la quiere regar, la va a regar. Así tú es. Tú no tienes absolutamente nada que ver. Valórate, quiérete, ámate, pero eso sí, no vayas por la vida tratando de dañar a los demás. Así es que este sábado, de verdad, volvemos a repetir, apoyemos a la comunidad que aquí en Poza Rica en estos momentos está más fuerte que nunca. Cada vez vemos más gente que aplaudo, que felicito, porque ya por fin se ha destapado públicamente, aunque muchos ya sabíamos preferencias. Le digo, qué bueno que no te dé pena, me encanta, y me encanta ver que haces el bien, y me encanta ver que te ames y que ames a tu pareja. Apoyémoslo, obviamente, con su sana distancia, porque no vamos a dejar de repetirlo. Estamos en un momento nuevamente muy crítico. Tu tapabocas, tu lavado de manos, vete a sentar, no sé, ve con tu familia, pon tus límites, aplaude a la gente que se va a tomar el valor, porque también es valor. Sí. Pararte en un carro alegórico y ir diciendo adiós, no sabes cuántas cosas te pueden tirar o aventar, y es el valor que tienes, y más en ese tipo de marcha. Así es que vete con precaución, no bajemos la guardia, recuerda que seguimos un poquito peor
que antes, nos confiamos demasiado, pensamos que no iba a haber rebrote, y híjole, estamos viviendo entre jóvenes más casos, y se los digo yo, que no habíamos pensado que a la juventud les fuera a tocar, no creímos llegar a este momento, me da miedo que mis hijos no regresen a la escuela, que es lo más probable que no se regrese, y por qué hacer ese retroceso cuando íbamos tan bien. Así es que no, bajemos la guardia. Cuídense, protéjanse, tomen su sana distancia, lavado de manos, tu cubreboca, apoyemos a la comunidad, vayamos a Recicladón el próximo sábado, apoyemos lo más que podamos y algo con lo que quieras cumplir, mi querida Columba. Ya rapidito nada más, no se los olvide, estamos aquí para ayudar, vamos a ayudar a los demás, seamos más empáticos, los esperamos este sábado a partir de las 10 de la mañana. Tenemos hasta las 5, tips. Sí, hasta las 5. Ay, porfa, espero antes de las 5. Que luego me llegan a las 5 y media. Nos hemos ido de allá a las 7. Yo sé que me encanta que nos apoyen y todo, pero sí lleguen a las 5. No, esa Columba, yo la veo, mírenla, que nos presté eso para un domingo, ay, Columba, bebé. Ya nada más. Aquí nada más me dio. Vanessa va a dar autógrafos el sábado. ¡Ay! Por cada 5 kilos de tapitas, Vanessa se va a tomar la foto, por favor. Con ese hueso de mujer. Así es que gracias, mi querido Columba, se te quiere, ya eres de gracias. Casa. Una vez más, aplaudirle tu labor. Vamos a un corte comercial antes, después de que esto que es Pola, ¿verdad? Pues, grupo de noticias, regresamos. Muchas gracias. Así, ellos son los Lagers. Quiero que se presenten uno por uno para que la gente que no sabe a lo mejor cómo se llaman, pero identificamos todo el mundo aquí en Poza Rica quiénes son los Lagers. Así es que preséntense para que la gente los conozca un poquito más a poco. Hola, ¿cómo están, amigos? Alfredo Macías, baterista de los Lagers. Alfredo Macías, mi querido Alfredo. Buenísimo baterista, me encanta. Vamos con. Yo soy Eric Saleta, soy el guitarrista y vocalista de los Lagers. Eso, mi querido Eric. Y yo soy José Almora, soy el bajista de los Lagers. El bajista de los Lagers. Me faltan las chicas. Las chicas de repente como que van cambiando, ¿eh? Porque hemos visto que de no hay como alguien fijo, ¿o sí? Sí, lo que pasa es que nos gustan shows diferentes. Uh-huh. Estamos buscando como para pieza ideal. Tenemos nuestra base. Desafortunadamente el día de hoy no pude venir porque también tengo trabajo. Claro. Y ya no fue posible. ¿Qué tiempo tienen ya los Lagers como banda? ¿Ustedes juntos ya se conocían? ¿Cómo fue que se formaron? ¿Cómo dijeron un día? Me quiero sentar, conozco a Alfredo o a Eric, y me quiero sentar, y ¿cómo fue que se formó los Lagers? A ver, chicos, gente, avéntense la historia. Ustedes. A ver, ándenle, quémense entre ustedes. Nosotros, Pepe Almora y yo, ya habíamos estado tocando previamente en otros grupos, y se nos ocurrió la idea de formar un grupo propio, ¿no? O sea, empezar algo desde cero, nosotros. Recuerdo que íbamos caminando un día por ahí y nos encontramos a Alfredo, que sabemos que es un muy buen baterista y todo. Sí. Y pues le preguntamos si estaba libre, si tenía chance también, si le gustaría tocar con nosotros. Y pues se dio justamente eso, ¿no? Que tenía un espacio libre, no estaba tocando tampoco. Y
dijo, pues va, vamos a armar algo. De aquí va, de aquí soy. Y nos formamos, se creó así los Lagers al principio con nosotros tres, y este, seguidito buscando una chica también para que se integrara, y eso fue por ahí del 2019. Relativamente tienen poco los Lagers como banda. Armados, sí, tenemos este camino musical, pero cada quien. Cada quien separado. Exactamente. ¿Y Lagers qué significa? ¿Por qué los Lagers? Lo investigamos un poco, viene siendo como la retroceso, el retroceso de la marea. Ajá. Yo desconozco qué significa Lagers, pero a ver, amplíenme el tema para que la gente sepa por qué los Lagers. Realmente nací justamente en la mesa, así como viendo en X lugar, y este, vimos así como que los Lagers, ¿no? Lagers, no sé dónde lo vimos extrañamente por ahí. En una, bueno, en alcohólica. Nos gustó, lo investigamos y este, así que los Lagers. Los Lagers, sí. Retroceso de marea. Y la base son ustedes tres. Sí, somos los fundadores, nosotros tres. Y este, hoy tampoco puede venir el tecladista que. Mándale un saludo, por favor. Un saludo a. ¿Estás aquí en el tecladista? Anda malista ahorita, este, Alan. Alan. Temas de salud, ahí anda. Anda malito. Como mucha gente, ¿verdad? ¿Y cómo anda malito? Anda malito. Y bueno, sí, fíjate que sí hemos visto, a mí me ha tocado ver espectáculos en vivo de ustedes y son de las pocas bandas que animan, porque de repente puedes llegar a ver una banda, y más cuando son locales, que tenemos que la idea que una banda local no te va a prender. No, desafortunadamente es la idea como que de la gente que va, quiere bandas de fuera. No, que porque los de aquí no me prenden. Y yo he visto a los Lagers y yo soy la primera que se para y está cante, cante, porque te prende no solo lo que el local transmite, sino lo que la banda en general transmite, ¿no? Eso está muy padre. Se han estado presentando últimamente mucho en Brocheta, creo, aquí en Costa Rica, ya metimos el gol. ¿Van a seguir ahí? ¿Cómo van a estar tocando? Sí, este, vamos a seguir ahí y este, poco a poco nos vamos a seguir expandiendo. Como estamos este, tocando por el 2019, paramos obviamente todos por 2020 el tema de la pandemia, pero este, retomar Tuxpan, Álamo, Naranjo, así. Yo creo que sí, ahorita que se están retomando con las precauciones debidas. Y si, por ejemplo, alguien los quiere contratar para una fiesta privada, ¿dónde puede llamar? ¿Cómo los encuentra en redes sociales? Este, tenemos la página de Facebook, que es Los Lagers Band. Ahí viene también contactos, números de teléfono para podernos localizar. Es este, de momento el lugar donde pueden meterse. Ahí estamos a las órdenes, obviamente. Oigan, ¿y siempre son así de serios? ¿Qué les falta? Porque fíjense que andábamos como que en el mundo de todos aquí, que sí, es la marcha y que en el reciclatorio, y de repente yo pensé que íbamos de como más que tienen, o lo regaña la novia, la esposa. A ver, cuéntenos, porque los veo muy serios, siempre son así. Primero el tema serio. A ver, mi querido Pepe, algo que la gente no conozca de ustedes, si quieres que la gente se entere. No, pues que somos una, más que nada, más que ser un grupo musical de rock, de pop y pues tocar ese tipo de temas, más que nada todos somos unidos porque somos amigos, ¿no? O sea, para que los Lagers funcione tenemos que ser muy amigos, o sea, somos hermanos, o sea, nos podemos reunir para hacer una carne asada, este, no solamente nos vemos para tocar, sino que también tenemos esa unión, ¿no? De ser amigos todos, ¿no? Y es difícil de repente, o sea, sí han tenido como que roces de sí, decir, sí, claro. No, sí, ¿cómo es abundante. Ahí luego habla, pero ahí sí los tres, así de que sí, es sí. Es abundante. Es como somos como hermanos, ¿no? Que igual dice pelear y habla el chongo, pero todos así, ¿no? De frente, ¿no? Pero como que sabes de, bueno, fue el momento, ¿no? Sí, no, nada personal. Precisamente por eso comentamos que es muy importante, al menos aquí para nosotros, que en el grupo se sienta eso, ¿no? Que hay amistad por encima de todo. Que podrá haber diferencias musicales, claro, en lo que pensamos y todo, pero al final del día lo vamos a terminar bien. Aquí, ¿no? Nadie es protagonista, porque me ha tocado ver bandas que de repente, de verdad, que si el bajista, que si el tecladista, que si el baterista, que si el vocal, no sé, se siente como que el más, no. Y si se ve la... Se siente, me ha tocado entrevistarlos y la atención, y digo, no te doy ni 5 meses para que tu banda se pierda, si vas en ese mood. Y yo los he visto, ustedes los identifico como que los mismos. Tal vez sí. Puedo ver diferentes movimientos, pero como que... los veo a ustedes, ¿no? Eso es lo sí, padre. No, realmente no, el grupo es nosotros, todos opinamos igual, nadie es más, nadie es menos, o sea, así la giramos, ¿no? Oigan, pero a ver, ustedes por eso que nos peleamos cada rato. Pero es que no se hagan ahorita porque se anda volteando y está enojado y ala, ¿verdad? Tiene más que, ¿quién es el más serio de los tres? ¿El más serio? Dijo yo. Ala. Yo creo que sería Pepe. Un poco.
Es que depende, tiene sus ratos. A veces se prende y anda acá en la locura con nosotros. A veces. Sí. Pues yo veo los dos años a los tres. Bueno, me queda Alfredo, no, porque me queda Alfredo. Yo lo veo siempre bien risueño y siempre trae como que la vibra en alto. Pero ustedes los veo como más irisitos. Tienen miedo. ¿Qué? ¿Qué es el más enojoso? Sí. Ah, es el viejito, pues lo vas a ver disimular a Alfredo, porque no parece. Así como que se me hace que es, mete una para sacar otra. Oiga, pero antes de irnos, aunque digan que no canten, o sea, algo que la gente ve y diga, quiero ver a los Gallagher, o que por supuesto pues no es el equipo en ese momento, pero que nos motive, que diga, bueno, ahora sí, así lo tocan, ahora te imagino con la batería, con el bajo, con la guitarra, no lo sé, algo, es más, aquí hacemos los coros. ¿Qué será bueno? Ver, solamente lo que no, quieres escucharlos por primera vez. No trajimos este instrumentos, a lo mejor Eli, que es el vocal, a lo mejor aquí lo hacemos, aquí lo hacemos, aparte batería, lo vamos a hacer, aunque sea. Hacemos algo, algo para que la gente vea. Un cuarto de canción. Hoy me he levantado dando un salto mortal, echando un par de huevos a mi sartén, dando volteretas he llegado al baño, me he duchado y he despifarrado el gel, porque hoy algo me dice que voy a pasármelo bien. ¡Eh! Quiero otra antes de irme para que la gente se quede prendida. Para que la gente se quede prendida. Algo que la gente diga, ah, oh, se me hace que si yo voy a leer. A ver, ¿cómo que será buena idea? ¿Ideas? Sí. Alúmbrame, alúmbrame. No te doy nada de Luis Miguel. Ay, lo siento, me encanta el coño Miki, ¿verdad? Pero otra cosa que les pueda gustar. Algo de Luis Miguel. A ver si puede ser, si puede ser. Es, a ver, Pepe. Participa, dinos, ¿qué podemos? Sí, sí, claro, claro, claro. ¿Qué anda acá pensando en la novia o en la esposa? Este, escúchate, hermano. A ver si sale, a ver si sale. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Yeah. Yeah. Próximas presentaciones de los Lagos. Este próximo sábado estamos en conocido. Golazo. Ya digan el gol. A partir de las 23 horas. Esperamos, no falten. Buen rock. No solo rock. Todo con los Lagos. De verdad que miren, se los digo yo que he tenido la oportunidad de escucharlos. De verdad que apoyemos siempre el consumo local, apoyemos a las bandas locales. Es momento de demostrarnos que vamos a salir avanzando de esta pandemia. No porque menospreciemos otras bandas, pero si aquí en el municipio, aquí en la ciudad, tenemos bandas que nos pueden brindar lo mejor, ¿por qué no apoyarlas? ¿Por qué no contratarlos? Así es que los Lagers, este sábado a las 11 en Brocheta, ya dijimos el nombre. Y si quieren contrataciones directamente, repítanos las redes sociales. En Facebook estamos como Los Lagers Band, ahí nos pueden encontrar, ahí están los contactos con teléfonos disponibles, claro que sí, para cuando gusten. Les aclaro que yo cumplo el 12 de julio, entonces se me hace que andamos buscando banda para que la Vanessa, que ya va a cumplir 25 años, ¿verdad? Que se arme con Los Lagers Band. ¿Algo más? ¿Nos queda más tiempo, mi querido Loy, para otra canción? Ah, ahí está, ya lo sé, mujer. Otra. Algo de lo que podemos escuchar. Ahora sí quiero escucharlos a ustedes. Sí, porque algo de lo que podemos escuchar el próximo sábado. No soy malísimo, yo no, de plano. Ya lo tocamos, tú te lo tenías. Échale. Algo de lo que podamos escuchar el sábado, a ver que digan, esta quédense con las ganas porque es un pedacito de lo que el sábado te hace. A ver. No, yo, Hasta la voz del Pepe. Sí, sí, claro, pero pero dejemos la vocalización solamente para Eric por ahora. Es bien malvado, es el último vocalista. Y nos pone a ver, tú tocas la batería. A ver, dale. Dale, me encanta la voz, pero fíjate que la voz de Pepe, a ver, Pepe. Sí. No, o sea, mi voz es así ya. ¿Cómo se la quieres ahora? Así es mi voz y canto así. No, cántanos algo, Pepe. Es que tienes una voz de verdad como que rockerona. Échate algo. Date. Pues mira. Sí, claro, pero la verdad no está como muy ejercitada. No, bueno, me nos vamos a retirar al final. Me siento, pero bueno, algo para después, nos queda un minuto. Así es que es el momento de despedirnos.
Claudia, porque nos están viendo en todos los portales del Grupo Es Noticia. No podemos quedarle mal a la gente que nos ve, ni en el sur de los Estados Unidos, ni en centro de Sudamérica. Échenle, échenle. Vamos a poner románticos. O sea, canto que, yo. Pero mínimo los coros, ¿no? Abrázame fuerte. Ven corriendo a mí. Te quiero, y no hago otra cosa que pensar en ti. Tienen, ya son conocidos aquí en la localidad, y algo muy importante, les aplaudimos que siguen aquí de pie, que siguen echándole ganas y demostrándole a la gente que tenemos ganas de salir adelante ante esta pandemia. ¿Algo más que le quieran decir a la gente que les está viendo? Invítenos a que nos sigan. Síganos en nuestras redes sociales, sigan La Huella en físico, andamos aquí en la ciudad de Costa Rica por todos los lugares, más fuera de la ciudad y más así, allá. El infinito y más allá. Ajá, sí. Gracias, nos despedimos, mi querido Eloy. Seguimos. Se nos acabó el tiempo, se nos fue. Así es que de verdad fue un gusto haber estado con ustedes. Recuerda que estamos en el mes del orgullo gay. No te puedes perder este sábado la marcha que va a acontecer aquí en Poza Rica, en todo el mundo, pero en Poza Rica, a partir de la parcela 14 hasta el reloj de la 20, ya conocido y emblemático aquí en el municipio, apoyando a la comunidad. Recuerda que amor es amor. También tenemos el recicletón el próximo sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde con doble causa. Las tapas para mi querida América, una chiquita de 7 años, o 6 o 7 años, no recuerdo bien, que tiene problemas auditivos. Tenemos que llegar a la meta, 7 toneladas, vamos 3, así es que apoyémoslo. No dejes de verdad de cuidarte, recuerda que estamos en un momento crítico, podemos reírnos, podemos pasarla bien, pero no podemos ocultar que la pandemia aún sigue. Grupo Es Noticia te hace hincapié a que tenemos que seguirnos cuidando. No queremos que los jóvenes que estamos viendo enfermos, y se los digo porque tengo un familiar joven, muy joven, que está muy grave, no podemos omitir que no les va a pasar a los jóvenes. Ya no es una pandemia exclusivamente para personas de la tercera edad. Es una pandemia que está pegándole mucho a los jóvenes. Así es que lavado de manos, cubreboca, tu sana distancia, pero sin dejar de apoyar el comercio y el consumo local. Porque si no, la economía, señores, nunca va a florecer. Mi nombre es Vanessa Miranda. Un gusto haber estado contigo. Me despido. No te pierdas la programación del Grupo de Noticias y, por supuesto, de Hola Veracruz. Y lo más importante, su sana distancia. Nos vemos el martes. Adiós, saludos.